Hoy es el toro, despacho. Así estaremos bailando, gozando en septiembre, el 23 en la mesa de gente. En Carbontes, el señor Daniel Osócero y las señoras.
Thank you.
Jump up!
Papi, a ver, échale a ser. Vamos. Para traer los bravos para el día del 30, vamos a traer los 27 toros con los arreadores de acá, netamente de los pampachilinos. Estamos siendo dirigidos a Pancula, a la familia Chipana, familia Chipana Carvas. Yo hablaré. No. Un pequeño descanso. Estamos en camino. Estamos hacia Casa de los Pitufos. ¿Cómo se llama? Estamos en Chichajasa, descansando. Un refrigerio pequeño. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Tincachai, papi? Saludos. Estamos descansando. Pequeño descanso. ¿Tiene sed, papi? Sí, tengo mucha sed. Una pidiendo a todas las familias a traer los bravos de Ayamachá y Pancula, de la familia chipana. Y agradecimiento a toda la población. Gracias a mi tío Porfirio Villedo y a su esposa Luz Marina Pariendo Champe. ¿Para qué? La familia está produciendo muy bueno. Salud con todos. Saludos. Estamos acompañando a nuestra familia. Ah, está bien, papi. Sí, está bien. Porque como mayor nos diriges de la costumbre. Sí, mi tío es Porfirio Villedo. Ah, mi tío. Estamos acompañando. Bien, a la costumbre para el Torujaico, el Pampachiri. Torujaico y Marescanchita. Chichajasa. Allá por allá está Pampachiri. Ya nos dirigimos a
a casa de los pitufos. Bueno, el sol se oculta. Estamos así. Carro viene, ábrense. Cuchumaña. Ahí, man, que chacame. Está, estén filmando ahí. Está ahí. Chipana, pampa chiri. Uy, che, roche, que está. Sí, pues. Mañana, sí, pero detrás del toro vamos a estar vendiendo.
Como de costumbre, viejo, ¿cierto? A ver. Este es el descanso número 3, ¿no? Número 3, como se llama en Urpay. Puente. El puente Urpay, estamos descansando, como se llama, por familia Villidos. Estamos yendo a Río Bravos. ¿Tu nombre? Pablo Villido. Jaime, ¿cómo es hispano? ¿Tu nombre? El segundo, familia Osorio. Acá con esa familia he vivido Arguas. Por su hermano. Y el cornetero, ¿cómo se llama? ¿Cuándo viene acá, papi? Pampachire. Nada más, viejo. ¿Cuándo viene acá, papi? Allí. Ah, sí. ¿Se viene chicas, no? Toda la vida. Ay, ay, ay. ¿Qué más, papi? Ari, ¿qué es Franky? Atahualpa. En serio, todo. Después Almajaza, después en la puerta. Queda el piso. Ya tenemos nuestro amigo, familia Gutiérrez Bellido. Gutiérrez Bellido. Ah, ¿tú también, Diego? A poco la bala se puso. Ah, jalo la su clave. Sí, pues. Los hermanos Bellidos son mis tíos, pues. La banda, hermanos Bellidos. Sí, me va mucho con enfermo, Gani. Somos familia legítima. Sí, ahora sí. Estamos conociendo. A ver, papi, ¿cómo se llama este lugar? Papi, papi, ¿cómo se llama este lugar? Se llama, ¿cómo se llama? Guajotuaza. Guajotuaza. Al frente de Tinco. Ya estamos llegando a Yamachay. Allá, qué bueno. Estamos filmando por ser descanso grande, como de costumbre. Ahí. Tiene que parar aquí. Descansito. Cuando yo estoy borracho, salud. Para ahí, toda la noche. Bien, aquí estamos. Sí. Estamos acá en descanso. 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 Estamos haciendo. Así es. Ya, Dios. Salud. Te tiro como la hueva, la hoja. Tenga chay, lo bueno, cabeza. Ya, poco pachay, guichik. Ahí, el maestro Picaflor. Ahora toca chay, compay, papá. ¿Todo abajo? Guajriño. Picacho. Cama no es pitufo, ¿no? Ahí a Machay. Ahí a Machay, así es. Estando, llegando. ¿Qué?
A ver, poquita. A ver, deja que alguien llegue. Ahora llegas con yo. A ver, papá, a ver, don. ¡Uy, guaso! ¡Cállate, papá! ¡Ya! Estamos ahí, hemos llegado. Buenas noches. Hemos llegado a Yamachay, su domicilio. Familia de la familia Chipana. Así es. Están disfrutando la cena. Mira, apenas que llegamos, ya nos están entregando, ya nos están sirviendo la cena. Pero ya. La cosa que tiene. Nos encontramos con nuestro amigo Edwin Chipana Jarwas. El dueño. Estamos realizando. Acabamos de llegar desde el Río del Toro. A nombre de su hermano, quien va a descansar, de Chipana. Él está haciendo responsabilidad y acabamos de llegar. Es el Toroyo. Toroyo. Toroyo, papá. Ay, papi. Buenas noches, papi. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Hemos llegado por parte de la familia Bellido Pariona, ¿no? Por sus toritos, a ver si hay algunos palabritos, papi. Ya, bien, amigos, más bien les agradezco a ustedes que han llegado y claro, yo soy el dueño de los toros, tanto una parte de mi hermano más. Lo de los dos no solo va a representar por parte de mi hermano, o sea, hay que decirle bien claro. De mi persona y tanto una parte de mi hermano finado más. Porque acá muchas veces, a veces en Pampachiri se confunde de que mi hermano nomás. Entonces ahora... Yo quisiera que cenen con tranquilidad y después va para hacer nuestro costumbre Saimupaco, y no sería todo, es mi palabra. Ya, papi, gracias. Aquí a los muchachos, jinetes, arreadores, están cenando. Muy buenas noches, familia linda. Estamos en el hogar de familia Chipana Jarwas. Nos encontramos en su humilde hogar. Vamos a iniciar con el Team Capa, para poder realizar nuestro pagapa a la medianoche. Vamos a realizar el quinto acto y vamos a pedir el permiso a nuestra madrecita que se encuentra acá, la madre patriarca, ¿no? La señora Honorata Jarwas, y a su hijo Edwin Chipana Jarwas, ¿no? Está acompañando, es el toreo que está representando a la familia Chipana Jarwas, ¿no? Y vamos a llevar nuestros toros bravos para el día de mañana, para la gran corrida que se va a realizar el 30 de julio, para la familia, familia Bellido Pariona. Acá tenemos la presencia de mi honorable amigo, quien descanse en paz, mi amigo promoción Freddy Chipana Jarwas, ¿no? Su esposa, mi prima Nancy Jejaña Laupa, está representando. En memoria de él, yo he llegado acá al enterarme de las noticias. Me he sentido muy triste, ¿no? Porque era un amigo mío, mi promoción de la escuela, que he pasado mi niñez con él, pero gracias a Dios estoy acá y voy a realizar en memoria de él. Va a proceder los toros que vamos a llevar, que se ha prometido con su voluntad, con su cariño, y le está cumpliendo. Y acá tenemos su familia, que nos está acompañando, y los amigos. Vamos a realizar el primer tincape, con su permiso de mi mamá Honorata. A ver. Quinto, mamá, por favor.
Señores visitantes, señor corretero y tanto mi esposa y mi cuñada, nosotros queremos de que hacemos en, con la voluntad el Tincapaco y Saimapaco, ¿no? Siempre en donde que vaya, siempre hacen ese costumbre. Y ya, bueno, depende que avancemos y ya así coordinadamente, por favor. Y también ahora ya comenzamos a, para quinto upgrade. Y yo quisiera que me apoyen de todos, ¿no? Para ya de una vez para comenzar también, ¿no? Ahí está, allá por en la zona que están saimando, también vamos a demorar ahí. ¿Ya, papás? ¿Vamos a hacer normal, las 8 y más como ya? Por eso, si hay montadores, se adelanta bastante. No cuestión. No para que se lo tomen. Un juez ni era por pendejo. Si le va bien. Ah, sí. Ah, se lo dijo un carajo. Un poco de rocas. Oye, papá, ¿sabes cómo está papel? Hombre, ya hemos hecho con el ganadero. Ganadero ya que. Pero, mira, su comportamiento era así. Y me grita todavía amigo, como bueno me grita, carajo. Otra rancha te hay, ningún día. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué haga a su manera? Después tú haces. No, mi papi. Ederson está. Ya que estás viviendo en Pampachere, Jorge, pasarás cargo, pe. Todo lo que vive en Pampachere tiene que servir. Carajo, con su golpe, con su reo. Ya, sao, carajo, ese día. Ya, vamos a ir a un sitio, ¿eh? A la derecha es donde estamos, papi. Ya está pitía. No, pero güey, está bien. Vamos a ir todos. Pe. Pero, todo. Las dos. Ya está pitía y arriba con la guita.
Bueno, ya hemos culminado el respectivo recolecto de las saimas, ya tenemos para hacer el pagapo a nuestros apos y ya hemos completado los que nos piden nuestros apos, vamos a realizar a partir de medianoche, ¿no? Pero acá nuestro acompañante está presente, gracias a todos que nos están acompañando. Con la bendición de Dios estamos presentes y muchísimas gracias a todos. Ya poco a poco ya vamos animándonos y vamos a realizar el pagapo, el saima, ¿ya? Dentro de un rato vamos a realizar. Gracias, gracias a todos. Vamos a brindarnos un par de vasitos. Salud, Jorge, salud. Salud. Dar el inicio, lo que es Tincapa, como debe ser, el pronunciar a los apos. Que nos dan ese valor a nuestros animales, que nos cuida. Nuestro, todos nuestros ganados, ¿no? Vamos a hacer el realizado el Tincapa, ¿ya, papá? Guayma fuere manta, aika papá, ojampa manta, seje chamanta, aika, sayar jazamanta, aika, hanches saimu challa, ampullachum papá, ampullachum, ampullachum, unanduta, saimu ko, saimu papu, kuna papá, ampullachum, ampari mamá, mira, 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 papá, kuskuska challa, paris, paris, ojampa manta, cuando rey, y Hechayo, después siempre Aujampa, Guamanguiri. Ay, calla mamá. Hanches, Saimu le ampulan canan Tincapacu y para que llaman ampulan. Ampulacho, mamá, ampulacho, ampulacho. Jampa, papá, Jaimanta. Balcón de Jumanta, Huichana y acá netamente de Ayamachay. Yo hago picha derecho ya la jamula. Ampulacho, ampulacho, papá, ampulacho. Guamanguiri, Aujampa. Ay, papá, Chunca, gente ni los seguimos. Ah, pulacho, papá, pulacho. Para cara, tío. Para cara, vaya. Para manta, vamos a limante. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ahí, como va. Pichca, quiero. Ampulacho, ampulacho, ampulacho. Ahí, toma. Ahuja, baica. Chunca, chunca, chunca. Seis. Chunca, quimsayo, quiera ochalla. Cancha, cancha. Ahuja, la manda, huichan, la manda, huichan, papá. Huichan, ahí. Que es corjo manta, lo más manta, chunca, quien sea, se muchacha, ya que chunca, bueno, estimados amigos, digamos, apagamos que era huichata, farwara su manta, huaita su manta, payaja manta, ojara manta, catabase la jojocha, chunca, chunca, pichayo, kira huicha. Ampulacho, ampulacho, ampulacho. Aprendiendo, amigos, aprendiendo. Si no, no vendría. Thank you.
dirigimos para hacer el pagapo a los sapos. Hey. Ahí está, salud, ya vamos a ver, ¿ves? Esto es lo que le gusta, ¿ves? Ahí está, listo. Más conocido como Casa de los Pitufos. Casa de los Pitufos. Estamos acá procediendo para la familia Bellido Pariona, para los toritos bravos. Acá el maestro Picaflor está procediendo sus saberes con los apus huamanis. Picaflor, pare. Ah. A ver, a tu nombre, mi hermano Freddy Chipana, que descanses en paz, netamente de Casa de los Pitufos, como conocido, Ayamachay, Tayahuasi, Wichana. Balconeo, Jajaoco, Kichkachorjo, Pucachagra, en tu nombre pongo este saimo para ti, hermano, que tú me estás viendo. Jatun Zanja, Uchana. Riajaza, Palojo, Cefecha, Condoray. Tapachico, tapachico. ¿Pero a tu señora? ¿Ese día cómo se maldice? ¿Quieres? ¿Qué era, mamá? ¿Qué era, mamá?
Ah, mamá chamao. Presidencia, no, mira. Para arriba, de frente. Entonces, ¿quién sabía? Entonces, ¿quiere siempre que vos a responder? No le está lejos. Bueno. Jorge, por Paraguay, por Paraguay, por Paraguay, por Paraguay, por Paraguay, por Paraguay, terminamos con la bendición de Dios, todo nos fue bien. Bueno, ya sentimos alegres y contentos para que mañana nos vaya muy bien en nuestro areado de Bravos. Vamos a iniciar de acá, de Ayamachay, en casa de los pitufos. Vamos a iniciar a sacar los toros bravos, ¿no? Como estamos dando sus pagos a los santos patrones, a los apus de este areador de toros bravos, vamos a ir, nos va a ir muy bien. Gracias a Dios, con la bendición de Dios, hemos terminado a estas horas de la noche, ¿no? A nosotros no nos importa ni el frío, ni el calor, ni el licor. Nuestro objetivo es a cumplir a nuestros apus, dar sus derechos, dar nuestros pagos, sus ofrendas. Gracias. Vamos a dar una melodía para terminar. Papi, gracias. Estamos sirviéndonos el cariño del señor toro, paisito, está con su motecito, ¿ves? Sí, ahí está. Aprovecho con el paisito. Caldito. Ahí está, el paisito contiene su quesillo. No encontré quesillo. Ahí está, su palchucillo. Ahí está, su palchucillo, ahí está. A mí no me han dado este torito, el costumbre, vamos a tomar. No hay que despreciar, papi. Todos. A ver, apu hichayo, apu sejecha, el comedor de nuestros toros. Ojalá pues, con doray. ¿Tu machay capalán, papi? Apu hichana, no te has olvidado. En Guamangüere mismo, mía. Mamá. ¿Quieres cerveza? Ah, especial, mira. ¿Tú quieres? Dile, pe. Bueno, a todos los comederos. Ahí, Pachamama primero. Después a ver, toma. Dice que con cerveza se va a abrir, dice.
Gracias, papi. Podría proceder con los alrededores. Salgo con todos ustedes. Vamos a venir un torito. Muchas gracias, papá chiquito. Tú me dijo un grande chiquito. Bueno, estamos preparándonos para sacar guaya. Ahí está la cinta, el quesito, su tincapi. En su respectivo güey de Acucho hemos sacado, hemos dado nuestros derechos, nuestros pagos a nuestros lapos para que no puedan acompañar hasta allá, ¿no? Acá estamos realizando, vamos a amarrar como corresponde. Primera tonada para coger el toro. Thank you.
¿Todo bien, papi? Sí, sí. Ya, 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 todo tranquilo, vamos a ir a Pampa Chile, pero sin apuro, sin apuro. Ya, papi, usted manda acá, usted manda aquí. Salta, salta, dice. No quiere subir. No quiere subir. Cuidado, casi se pasa. Wow, wow, sí. Wow, wow. Thank you.
Sabe. ¿Dónde nos encontramos? Jocha. Desde el segundo, tercer descanso, del segundo descanso, digamos lo que hemos comenzado. Todavía casi la mitad nos falta para llegar al distrito de Pampachile. ¿Vamos a descansar de ahí, pe? Curanco ya, ¿no? Ya, pues. Sí. Curanco ya, pe. Curanco. Está acá, directo a Curanco. Ajá. Sí. Curanco ya, pe. No hay campo, pe. Vamos a ver. Vamos a ver. Pase. Para venir chapando su cacho, pe. Fila se pone. Sea. Hostia madre. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Arrea, mi chango, Miguel. So. Sea. Están arreando. Maestro, no te dije, huevón. Chao. Ah, vaya, ¿dónde no hay? Porque. Ya que estaba tratando de pasar a filmar y ya, pero puede ser. Pues, ¿qué es que ¿ah? Falta. Ese es el que está buscando puerta. Thank you.
Ay, ay, ay. Despacio, carro ahí. Acá es otro descanso. Otro descanso es aquí. Acá, por si acaso, quédense. Hermano mío, acá estamos disfrutando cervecita de parte del Cargonte, llevando los toros bravos. Ya de acá de 15 minutos ya estamos en Curanco. Curanco. Seguramente vamos a estar ya con el Cargonte y después en la plaza de Pampachiri. Ya estaríamos, pues, como debe ser. Con los amigos. Con los amigos, con nuestros montadores, papi, gracias a Dios. No, agradecerte, primo hermano. También agradecer a todos los montadores y más bien discúlpenme si de repente algo estamos fallando. Bueno, espero que ustedes me acompañen hasta el último, de verdad. Hemos empezado, así como hemos empezado hermano, hay que seguir hasta el último, ¿ya? Hermano, te agradezco bastante, de parte de mi tío, bien agradecido estamos con usted, para esto. Bueno, ya llegando ya en Curanco ya. Ajá, ¿no? Sí, papá. Ahí, papá, ya. Hay que tirar, no vaya. Termine. Thank you.
Añuripampa. Añuripampa. Como de costumbre, acá venimos de este año 2023 para nuestra familia, Porfirio Bellido. Qué bonito. Mamá, casi les escapa el torito rojo, pero sí, lo han mamá, traído, ¿no? Ahí estamos, el sacrificio de todo el equipo. Así es. Especialmente acá nuestro hermano, la hija como corneta, y con todos los montados, ¿no? Que lo estima a la familia Bellido. Salud, gracias, mamá. Salud. Anímense, refresquense, sé que estarán de hambre, de sed. Eso. A ver, vamos a almorzar. Nuestra costumbre. Ahí la canchita. A ver, suerte. Suerte, Jaiko, se me han hecho a Maruja ni Menaro. Ni Menaro, la calle está todos montados. Bien, ¿no? Ahí llega, dice. Ahí están todos. Muy bien, muchachos. Ahí están. Los restos, los montados, ¿dónde están? Tía Chayco y Chica en la fila Chapi, Guapchaman, fila Chapi, tía Chayco un gacha. Ajá. Están los montados, han llegado los chicos. También. ¿Dueño del toro? ¿El toro? ¿Dueño del toro? Sí. ¿Familia? Jauregui. Los toritos de Huamanguini, entonces mañana van a proceder. Antes ya de mentirita, mamá. Proceden, gachiqui. Proceden, gachiqui. Están los montados, están. Ahí están. Claro. Ahí está. ¿Qué tal? ¿A full adrenalina? Ya me llegamos, mamita. Ya estamos acá en la tierra. Año de Pampa. Pigmenta mi como mecánico. Saludos a todos los seguidores de Gracias, gracias. Gracias al esfuerzo de ustedes, mañana vamos a disfrutar de la corrida. Exactamente, mami, exactamente. Todo el sacrificio de acá del equipo. Claro. Encabezado en la corneta, el dueño de toro y todo montado. Ellos van a comer carne esta noche ustedes, ¿sí? De repente quizás, ¿no? Si hay para brindar, si hay para comer, comeremos y disfrutaremos toda la familia. Así es. Sí. Acá es costumbre, ¿no? Una vez más, les repito, costumbre en Toro Jaico, acá en el
su lugar, en el campo, como de costumbre, pero ahí estamos. Bien. Gracias, saludos a toda la familia. Ahora, gracias, ahora les voy a dejar disfrutar de su almuerzo. Gracias, mamita, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada. Estos están yendo tranquilo, ¿no? ¡Ay, le llaman! ¡Rapidez!
¿Ya estás filmando? Sí, no importa. Vamos, 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 vamos.
se cansaron. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Se levante con la carretera! ¡Es todo! ¡Arriba!
carajo. Ya está. Ya. ¡Viejo! Adelante, vaya, vaya. Adelante, vaya. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Despacio, muchachos, a ver. Sí, sí. Muchachos. Se va. El otro se ha ido para adelante. No, pero hay uno que se ha ido adelante. Pero adelante lo metió una esa casta hoy. ¿Habrán atajado? ¿Ah? ¿Habrán atajado eso? Ahí está, pero lo he metido. ¿Atajado? Está bien, mierda, está bien. Ahí va a cerrar, va a cerrar. Sí, se va a caer, se va a pasar. Cierro. ¡Claro! Baile, baile, baile.
Canten, canten ustedes, muchachos. Canten ustedes. Llegamos a Pampachiri. Llegamos a Pampachiri, a distrito de Pampachiri. Soltero de familia chicana. Saludos para familia chicana, Freddy, Edwin, Johnny. Ya, listo. Llegamos. La familia chicana gana vida. Gracias por la llegada. Estamos en el... Por eso, tarde, taurino, para mañana, para mañana. Toda la familia chicana. Hola, papá. Toda la familia chicana. Toda la vida. Ya llegamos ya. Recién de tal. Hoy estamos acá. Llegamos, hombre. Bueno, gracias a todos los jugadores. Todo esto. Ahora sí, vamos a tomar un par de cervecitas. Ahora sí, eso. Hola, chapa. Hola, chapa. Acá falta hablar. ¿Qué tal? ¿Llegamos o no llegamos? Sí, familia vaca, para sí. Dile. Ah, por Rodrigo Bellillo. Familia mío, toda la vida, la familia chicana, los todos bravos. Papi, llegamos. Familia, apellido.